Eskerrik asko mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, sailburuak, egunon guztioi. Irailean, arartekoak lanbideri zuzendutako ebazpen berri bat plazaratu zuen. Oraingo honetan, lanbidek diru sarrerak bermatzeko errenta giza bazterketa egoera larrian dauden lau emakumezko familia bati eten dio. Cuatro mujeres, bisabuela, abuela, madre e hija. Alta vulnerabilidad y contacto con los servicios sociales, ingresos únicos, la RGI. Junio de 2016. Esta familia de mujeres se da cuenta al no cobrar que tiene una suspensión en la RGI sin previo aviso. Imagínense que van a por el salario y de repente no lo tienen, algo con lo que suelen tener la costumbre de pagar vivienda, comida, luz, agua. Esta es la primera arbitrariedad en esta historia y el primer acto de maltrato institucional. Pero por ser tan frecuente, se ha naturalizado. No deja de ser un claro abuso de poder. Sigamos. Septiembre de 2016. Reciben un requerimiento de documentación, 8 documentos para 4 personas. Total, 32 documentos. Una de estas mujeres acude a Lanbide identificada con su pasaporte porque había perdido el DNI. Todas sabemos que el pasaporte es un documento igual de válido que el DNI para identificarse, pero a Lanbide resulta que no le vale. Y no le recoge la documentación porque le dicen que tiene que presentar la denuncia de pérdida o el DNI para poder hacerlo. Sin embargo, sí que había podido pedir el resto de documentación que iba a entregar. La señora regresa a Lanbide con la denuncia de pérdida y los documentos que tenía que entregar, pero de nuevo a Lanbide no le vale y no se los recoge. No se los recoge en esta ocasión por no presentar el pasaporte. Se vuelve para casa y por tercera vez regresa a Lanbide con la denuncia, el pasaporte y una copia del DNI. Insistimos, el DNI lo había perdido, con lo cual no podía presentarlo. Pero Lanbide de nuevo y por tercera vez no le recoge la documentación. Un organismo de la Administración Pública niega a una ciudadana su derecho y obligación de entregar documentación. Siguiente abuso y situación, insisto, de violencia institucional. La señora, imaginamos que desesperada, en este cuento que podría ser gracioso si no fuera por el drama que esconde, acude a su trabajadora social que interviene pidiendo una nueva cita con Lanbide. En esta cuarta ocasión, y por fin, y solo con apoyo de un tercero, pudo entregar la documentación. Entre una cosa y otra, 5 meses sin ingresos, porque estaban sin cobrar un sustento básico. En ese momento, Lanbide les comunica en una carta que van a continuar suspendidas por no presentar en el plazo estipulado la documentación que le habían requerido. Recuerdan que la mujer acudió en 4 ocasiones a presentar la documentación. De nuevo, imaginamos que desesperadas buscan el apoyo y piden ayudas de emergencia, pero se las deniegan por tener la RGI suspendida. En marzo de 2017, 4 meses desde la interposición del recurso y 9 meses sin cobrar, se les responde que no, que continúan con la suspensión. En abril de 2017, suponemos que asesoradas de nuevo, ponen una queja en el Ararteco. En diciembre de 2017, ojo, 1 año y medio después de que les cortasen la RGI, se les informa de que no pueden volver a retomarla y además no van a poder solicitarla en el plazo de 1 año. En septiembre de 2018, hace unos días, 2 años y 2 meses después del inicio de este calvario, el Ararteco resuelve que el expediente no, que la mujer no incumplió la ley. Resuelve que además la interpretación es extensiva y lesiva a los derechos de la demandante y además que supone una quiebra del principio de proporcionalidad. Artolazabal Andrea, ¿cómo va a evitar que esto vuelva a suceder y cómo va a reparar, si es que este despropósito fuera reparable, estos 2 años y al menos 3 meses sin cobrar que llevan estas 4 mujeres? Sinceramente, con estas políticas sociales patriarcales están ustedes poniendo en riesgo a las mujeres en situación de vulnerabilidad social y usted es la última responsable de este desaguisado. Ahora, por favor, trate de justificar su papel y el de Lanbide en todo esto. El 60% de las recomendaciones del Ararteco, su departamento, no las toma en consideración. ¿Cómo va a reparar a esta persona? ¿Cómo va a evitar que esto vuelva a suceder?